Las cenizas de Gerardo Islas Maldonado llegaron a México procedentes de Madrid, España, y fueron traídas por su padre, Gerardo Islas Hernández, y su viuda, Claudia Guade. Gerardo Islas Maldonado falleció el pasado 2 de febrero víctima de un infarto en España. El político poblano será homenajeado al sur de la CDMX este martes 7 de enero de febrero. Las cenizas del político Gerardo Islas Maldonado, quien falleció el pasado 2 de febrero en España, llegaron a Puebla, y este día en la noche tendrá un homenaje póstumo en la Ciudad de México. La prematura muerte del exmarido de Sherlyn sin duda cimbró a la élite política y empresarial mexicana, en especial a aquellos que coincidieron con él y que, además de mantener una relación de trabajo o colaboración, tuvieron una amistad. Debido a esta situación, la familia del político rendirá este martes un homenaje póstumo al que asistirán familiares, amigos y políticos allegados al poblano. La cita es este 7 de febrero a las 7 p.m. en el restaurante Arroyo al sur de la Ciudad de México. Cabe señalar que las cenizas del líder del partido político Fuerza por México fueron traídas por su viuda Claudia Guade y su padre, Gerardo Islas Hernández, quienes regresaron el domingo, 5 de febrero, procedentes de Madrid, España. Además, dieron a conocer que, tras la llegada de las cenizas de Gerardo Islas Maldonado a su domicilio en Lomas de Angelópolis, hubo una misa privada, donde estuvieron su viuda y sus hijos, así como su padre, familiares y amigos más cercanos. ¿De qué murió Gerardo Islas Maldonado? Los restos de Gerardo Islas Maldonado fueron cremados después de que se descartó cualquier hecho violento en torno a su muerte ocurrida la semana pasada mientras el político poblano se encontraba en un viaje con Pedro Haces, cofundador del partido. La necropsia fue practicada a los restos de Gerardo Islas Maldonado y con esto se descartó que haya sido víctima de algún tipo de ataque o hecho violento, por lo que confirmó que sufrió un paro cardíaco.